Bueno, realmente es impresionante. La fiesta de la patria gaucha ha tomado un volumen, no solamente de cantidad, sino de calidad, en las presentaciones de las aparcerías, en fin, todas las competencias que están programadas, en los espectáculos, en el escenario, en la participación en cuanto a la cantidad de turistas, porque esto en definitiva es un producto turístico, es un producto cultural, es un producto tradicional, es un producto musical, gastronomía, es decir, hay muchas cosas para destacar que realmente son de mucha calidad y que está evolucionando año a año, pero en definitiva todo esto hace a un gran evento turístico que mueve decenas de miles de participantes, como se los ve cuando se juntan todos a la noche ante el escenario mayor, ¿no? Decenas de miles, se habla de 40.000, 50.000. Después les voy a dar el dato exacto porque ahora tenemos una herramienta tecnológica que nos permite medir, que es a través de los celulares, de la cantidad de celulares que hay. Tendremos los datos más exactos y van a estar publicados en el observatorio que está en la página del Ministerio de Turismo. Pero lo que destaco entonces es que más allá de todo y de un evento que ya es tradicional, y de un evento que es de los más grandes o más grandes del país en cuanto a la tradición, tenemos un gran atractivo turístico. Viene mucha gente del Uruguay, esta es una época de turismo interno muy interesante por el clima, pero también más allá de fronteras, brasileños, argentinos, representantes extranjeros, embajadores. Entonces es una muestra muy importante que además el que viene aprovecha para descubrir el destino Tacuarembó, que tiene mucho más para ofrecer también, ¿no es verdad? Con su naturaleza, con su historia, el Museo Gardel, el Valle de todas las quebradas, ¿no? El Valle Edén, pero también todas las quebradas del norte. Y más allá, gente que va hasta Minas de Corrales, al turismo minero, que hace el Valle del Lunarejo, que llega hasta la frontera. Esto derrama hasta en alojamiento, ustedes saben que esto se llena absolutamente. Tenemos un lleno de alojamiento que derrama para las ciudades vecinas. Así que es un gran motor de la economía y un gran destino turístico. La